Emprender es una aventura, es el orgullo de poder luchar por levantar algo de la nada y el miedo por saltar el vacío. Pero sin dudas, nadie sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Felicitaciones. Ojalá que se hayan llevado las herramientas que venían a buscar, que se hayan cumplido las expectativas con las que desarrollamos y pensamos esta oferta de capacitación. Agradecerles por el tiempo que se hicieron, por el apoyo de cada una de sus familias y también por haber presentado en cada uno de ustedes, en su gran mayoría, me decían de 13 en total, más de 8 proyectos para poder sostener una posible o inicial financiación, que es un aporte mínimo que varía de acuerdo al proyecto, que en muchos casos es tal vez insignificante, pero que para el proyecto, la idea de ustedes, es un empuje para largarnos y salir a lo que significa el mercado, la empresa y el desarrollo de cada una de sus ideas. Nuestra función de aquí en adelante no es solo el apoyo económico, que en esa lo van a encontrar en múltiples actores de la sociedad. Es lo más importante, es la contención, es el abrir puertas, es el nuclear, el relacionarnos, el hacer que todo lo que ustedes se proyecten suceda más fácil. Para poder pensar una ciudad inteligente, lo primero que teníamos que hacer era pensar un estado simplificado. No un estado que ponga trabas cada vez que un emprendedor se llega y dice, che, tenés que generar esto y el otro y el otro y así hasta poder cumplir y parece que fuera un camino de subida hacia una montaña. Bueno, Carolina, para que nos comentes, ¿cómo fue este Desemprende Digital? Bueno, estuvimos viendo la entrega de los certificados, pero quiero que me comentes un poquito el detrás de escena de todo esto. La verdad que esto es el final feliz de una idea, porque a pesar de que el emprendimiento siempre se liga a la actividad comercial, dentro de la actividad pública también somos emprendedores y esto se pensó como esas locas ideas de aquel que se arriesga a hacer cosas. Y la necesidad de la gente de adquirir herramientas para poder crecer y fortalecerse, evidentemente queda a la vista. Entonces, tratamos como gestión, dentro del marco de la Agenda 2030, en el eje de gestión de esta desemprendedora, de desemplea, poder apoyar a aquellos que quieren comenzar con algo y que sea propio. En cada uno de los chicos que ha participado encontramos una historia diferente y una idea de apoyar y un contagio que entre ellos mismos han ido pasando y se ha formado un grupo hermoso. Así que la verdad que estamos muy contentos. Por eso decidí empezar el Desemprende. Más de todo para que me ayudaran con los números, que por ahí uno no le da bola y no. Si querés que salga adelante tu negocio, tenés que prestar atención a eso. Y aprendí muchas cosas. Fue muy lindo, hice muchas amistades, se abrieron muchas puertas también y lo mejor de todo es que se aprende. Mi emprendimiento es de cerveza artesanal. Hace ya 5 años que estoy haciendo por mi cuenta, para mí, para mi consumo, pero ya hace 2 años que empecé a vender al público. Empezó en el tema de la pandemia, modo de delivery por Instagram. Y ya ahora se vende venta al público normal. Pero contanos y un estamos acerca de la cerveza, ¿cómo es? Sí, bueno, tengo varios gustos, una rubia, una con frambuesa que se vende mucho, IPA, una negra que tiene coco, dulce de leche, vainilla. O sea, siempre estamos tratando de ponerle algo diferente a la cerveza para que no sea igual que las otras cervezas artesanales. Así que ojalá que esto sea un círculo virtuoso, que el año que viene nos volvamos a encontrar, porque estamos pensando en una segunda etapa formativa para evaluar la continuidad de estos proyectos. Y piensen también que este tipo de ayudas económicas, que son mínimas, están a disposición de todos los vecinos de la ciudad, porque es parte del presupuesto municipal y es parte de uno de los programas
que está destinado al fortalecimiento del desarrollo de los emprendedores. Estamos al frente de 13 empresas, no tengo dudas. A partir de aquí, todos salen desde la misma largada, tienen una meta en adelante y cuenten con el municipio para poder desarrollarlo. Y lo que podamos ayudarles desde lo personal para que esto pueda generar no solo una fuente de ingreso para ustedes y sus familias, sino también fuente de empleo y lo más importante de este desarrollo de emprendedores. Muchas gracias y que tengan un buen día. Carolina, bueno, de los emprendimientos, ¿cuál fue el que más llamó la atención o el que más trabajo necesitó para seguir apoyando? Mira, todos los emprendimientos de alguna manera venían como piloteándose. Lo que pasó con este Desemprende en particular es que afianzaron conocimientos que algunos emprendimientos el mes que viene se dan de baja. Con estas herramientas pudieron mejorar esa situación, revirtieron esta cuestión económico-financiera y pudieron crecer lo que no esperaban. Así que lo que llama mucho la atención y mucho la valoración es que muchos de estos emprendimientos son chicos que tienen trabajo, entonces el esfuerzo es doble. Trabajan sus 8 horas y llegan a su casa y siguen trabajando para su propio emprendimiento. Surgió como un hobby porque me gusta mucho la cerveza artesanal. Después vi que tenía salida en este auge, ahora que se está vendiendo mucho la cerveza artesanal, que se está dando a conocer mucho, por lo menos acá en la zona. Y entonces lo vi como un negocio muy rentable para el futuro. Yo pienso que esto va a seguir creciendo. Por ahora es algo chico, pero la idea mía es que siga creciendo y no sé, no le veo techo. Si es algo que para mí puede crecer mucho, siempre y cuando uno le ponga las pilas y muchas ganas. Cada uno es valorable. Si no hay mamás con niños, hay papás que trabajan o hay chicos que se han abierto al aspecto comercial y al hacer suyo lo propio. ¿Cuál es el balance que haces de esa segunda edición de esa Emprende Digital y si tienen pensado continuar? Justamente, el balance es muy positivo, se ve en la cara de cada uno que ha recibido su certificado, se ve en el entusiasmo por seguir, porque cuando les tiré que el año que viene la idea es hacer un de esa Emprende Digital segundo nivel y un primer nivel para los que estaban como ellos hace 2 meses atrás y están todos muy contentos. Así que más que satisfecho en esta gestión. Todo lo que viene ahora de enfrentarse a este mercado y ecosistema comercial que no es fácil. Ahora le dimos las herramientas para arrancar, ahora tienen que mantenerse. Así que en el segundo nivel es justamente esas herramientas para mantenerse. Bueno, invitar a la gente para que se anote, para que se sume. Exactamente, en nuestras redes sociales siempre figuran estas formas de inscripción online. Como bien dijo el intendente en su discurso, estamos tratando de modernizar el Estado y de llegar a aquellas personas que por ahí no tienen el tiempo necesario para venir físicamente. Entonces les ofrecemos estas alternativas. Tienen que estar atentos a nuestras redes, que seguramente en marzo van a salir las primeras inscripciones. Gracias. Gracias a ustedes.